el desánimo de Shariputra. Shariputra, como muchos recordarán, es uno de los discípulos principales de Buda Shakyamuni. Por eso, en muchas imágenes de Buda Shakyamuni, lo vemos ahí también a Shariputra. Shariputra había generado la mente de la bodhichitta. Y en una ocasión, un demonio le pidió que le diera un trozo de carne de su brazo derecho. Shariputra, queriendo cumplir los deseos de este ser, se cortó un trozo de su carne del brazo derecho. Al estarlo cortando, sintió mucho dolor, mucho dolor. Pero lo hizo. Y entonces cogió ese trozo de carne con su mano izquierda y se la dio al demonio. El demonio se enfadó. El demonio dijo, ¿cómo te atreves a darme algo con la mano izquierda? Eso es falta de respeto. Y se fue muy ofendido. Entonces Shariputra se desanimó. Pensó, bueno, si para poder cumplir los deseos de un solo ser, uno solo, hay que padecer tanto, hay que sufrir tanto, no sé si voy a ser capaz de trabajar por todos y cada uno de los seres que son tantos como el espacio, que son incontables. Y desafortunadamente Shariputra se desanimó. Pensó, no voy a ser capaz de hacerlo. Y abandona su mente a la bodhichitta. De esta historia, Geshe Lamsan nos enseña varias cosas. En primer lugar, nos dice que para poder dar un trozo de nuestra carne, no basta solo tener un buen deseo de querer hacerlo, no basta tener la mente de la bodhichitta siquiera. Hay que tener la visión directa de la vacuidad. Porque hasta que no consigamos esa visión directa de la vacuidad, dar un trozo de nuestra carne, dar un trozo de nuestro cuerpo, no va a producir dolor. Al contrario, él dice, entre más vas cortando, más gozo, más placer se va generando dentro de ti. Por eso no cuesta nada. Es como dar un céntimo, dice Geshe Lamsan. No cuesta nada. Y al contrario, te produce mucho placer y alegría al hacerlo. Por eso, en primer lugar, uno tiene que darlo cuando uno tiene el logro de la visión directa de la vacuidad. Hasta no conseguir ese logro, él nos dice, hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que protegerlo, porque es nuestro vehículo para conseguir todos esos grandes logros. La segunda cosa que podemos aprender de esta historia es, esta historia de Shariputra habla de cómo él, habiendo generado la mente de la bodhichitta, la abandona, se degenera. Y eso es porque no basta solo generar esa mente de la bodhichitta. No nos podemos conformar solo con haciéndola madurar en nuestra mente y ya está. No, hay que fortalecerla. Porque ese primer momento de bodhichitta es lo que se llama como la tierra. Es maravillosa, sin duda alguna, es maravillosa porque es la base, la tierra de donde va a florecer todo el resto de las cualidades y logros. La budeidad sale de la mente de la bodhichitta. Pero esa mente de la bodhichitta es muy frágil. Hay que fortalecerla, hay que hacerla crecer, incrementar, a tal grado que cuando llega a un punto en podemos decir como el segundo nivel de esa mente de la bodhichitta, es como una luna creciente. Es una luna que va creciendo, 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 que ya no va a ser frágil, que ya no va a poder degenerarse. Eso es lo que debemos de, una vez que consigamos la mente de la bodhichitta, fortalecerla. Y la siguiente cosa que Geshe Lamsan nos enseña con esta historia es, como he dicho al principio, Shariputra está muchas veces representado junto a la imagen de Buda Shakyamuni. Porque Shariputra representa el otro vehículo que el Buda enseñó. Buda nos enseñó el vehículo Mahayana o vehículo superior, pero también nos enseñó el Hinayana, el vehículo inferior. Para aquellos seres que pensar en beneficiar al incontable número de seres sea demasiado para ellos, pues está el camino de la liberación personal. Y Shariputra representa ese camino, el camino Hinayana, el camino que busca la liberación personal. Entonces, con esta enseñanza,
lo que sale de aprender de ella también es que hay un pasaje en el libro del Bodhisattva Shariyavatara en donde Shantideva es cuestionado. Porque Shantideva habla acerca de abandonar la mente de la bodhicitta, es algo muy negativo, trae muchas consecuencias negativas, porque es como desilusionar a todos los seres, es algo que no nos podemos permitir. Y entonces alguien le dice, bueno, pues si es tan malo, tan negativo, tiene tantas consecuencias adversas, abandonar la mente de la bodhicitta, ¿por qué esas consecuencias no las vivió Shariputra? Y ahí Shantideva dice, eso es el karma. Y las sutilezas del karma, ¿por qué cada ser experimenta cada cosa exactamente? Solo un Buda lo sabe. Y es por eso la importancia del Buda, porque un Buda es una mente omnisciente, que lo sabe completamente todo. Entonces, hay sutilezas que a todos podemos, los seres pueden tener logros inimaginables, la visión directa, la vacuidad, la evidencia, etc. Pero no nos conformamos con eso, buscamos la budidad, la mente omnisciente que lo conoce todo.